Obligación. Las notas no tiene ninguna obligación, pero es cierto lo que decía Mariana, porque yo tengo amigos que los saludaron en persona, tanto a Benjamín como a la China, y ellos dijeron, sí, estamos felices, estamos, bueno, esperando, como todo el mundo, pero no era que negaban cuando alguien de confianza... Cuando Maite por eso lo confirmamos acá en su momento. Claro, cuando Maite le hace la entrevista, ella dice, bueno, ya lo dijeron todos ustedes, yo no tengo nada más para decir. Era como reconocerlo. Claro, era como y también le había pasado que sí lo ocultaban las redes, porque se mostraba... de acá para arriba, pero en algún video le apareció una pequeña panchita. Ella se tocaba la panza. Sí, las producciones que hizo. Y los fans te agarran el video, lo estiran, lo dan vuelta y ven los detalles. Exacto. A ver, ella no estaba en el chat de mamis de... Sí. Ella no estaba en el chat de mamis, sí, eso me llamaba la atención, porque acá lo contó Meri del Cerro. Son amigas, Paula, Meri del Cerro, Meri y Zaira, exacto, pero... A ver, lo que ellas ¿Se pusieron de acuerdo las cuatro para embarazarse? Se ve que sí. Está bueno igual ser amigas y... Todas lindas. Todo un grupo de lindas. Es re lindo. Que no se maten, que no se peleen. Si fueran feas, que va a ser el problema. Un grupo de lindas. No, pero... Acá no hay ningún grupo, querida. Estás con ganas de pelear hoy. Pero ya que estamos hablando de maternidad, bueno, me la seca la maternidad, me pone nerviosa. Cuando dijiste chat de mamis, dije ataco a alguien. Yo no lo dije, lo dijo antes. Se puso nerviosa chat de mamis. Me pone loca que se junten para hablar de puericultura. Me enloquece. Tipo, el tuyo cuánta caca hizo, cuántos pañales hizo. Bueno, vos pues ya lo pasaste hace mucho tiempo, pero para ellos es como novedad. No, igual, nunca fui de esa manera. Para nosotras es reciente. ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tienen cada una? ¿Meri va por el segundo? Paula va por el tercero. Paula el tercero, Filipa, ¿no? Exacto. Meri es el segundo, ¿no? Zaira el segundo y la China va por el tercero. Sí, claro. Pero la China ves que es como yo, no se mete en ese chat ni mamada. Quizá la asumen ahora, no lo sé. Es muy relajada la China. Las tiene amigas otra entiendo onda. Que lo sabrían. Nosotras la hemos visto con el Es como más independiente la China. Sí, la China es como una mamá natural. Sí. Las otras son como más guerreras. Sí. Más dramáticas. Lo que me decían es que, lo que me cuentan es que, bueno, un poco la cuarentena le daba fiaca como contarlo. Esto es tipo información. También ahora, hubo un momento que fue el del barbijo cuando estaban en Uruguay, que todo el mundo dijo, ¿por qué tienen el barbijo? Bueno, claro, por el era por esto. Claro. Y todo el mundo salió a cuestionarla cuando todavía no era obligatorio el tapabocas, ¿no? Exactamente. Todo se cuestiona, ¿viste? Lo que yo quería hacer cuentas, más o ¿sabemos? Menos. Mira, no lo puedo confirmar así, pero sería un varón. Sería un varón. Porque no me lo pudieron debe confirmar. Debe estar encantada. Tampoco, pero sería un varón. Porque es lo que ella debe querer. Y no tiene. Por eso, dos mujeres. Sería un varón, lo pongo potencial porque y no él lo va a tengo la Patagonia. Reconfirmado. Ella tiene. Ella seguramente ya lo va a confirmar. Y ya lo tiene que saber, por supuesto, por el tiempo en el que está. Claro. Hoy hay estudios, sí, además, que a los dos meses ya sabes el sexo, ya sabes todo prácticamente. Lo que también sé es que ellos no están bien. Esos dos. Como sí, pareja. Se pelean entonces, mucho. Entonces yo creo, y esto es totalmente conjetura mía, que tal vez el hecho de esperar a contar la noticia tiene que ver un poco con esta ida y vuelta la que vos no sabés qué va a pasar con tu pareja. Bueno, o sea que igual no tiene nada que ver. Pará, se habían separado, ellos se habían separado. Y la China lo contó acá en el programa. Sí, claro. Se separaron y volvieron. Y yo no sé, y este dato, digamos, habría que hacer cuentas y ser muy... Cuidado. Sí. Cuidadoso, sí, digamos, la vuelta de ellos no tiene que ver con esta hermosa noticia. O sea, con el hecho de momento, fue porque a veces vos tenés una crisis. Sí, obvio. Vos tenés una crisis, te podés separar, digo, a todo nos puede pasar. Antes, durante, después. Todo el mundo, exactamente. Bueno. Entonces,